La verdad que es un trabajo extra. Miren, por cierto que aquí crían pollos. Bueno, yo no miro pollos, no conozco nada de animales, pero sí veo la parte agrícola, el cultivo de las hortalizas en estos invernaderos. Bueno, este no está en funciones todavía. pero está en función esto. Quiero llevarlos a, a que vean en este lugar. Una finca muy bonita, realmente espectacular. ¿Y qué es lo que han puesto ahí en la onda amarilla? O? Ah, sí, ¿Para qué? O? Para que... el gavilán. Sí. No a joyos, ah, ya te vas, po? Sí, te voy a Está rebalsando ¿verdad? ahí, ve. Sí. Ya lo hubiera La apagala. Te va a esperar. No, pues de un solo. Papá. Bueno, si quieres dale, yo lo voy a revisar aquí. Ya sin llave ahí? Va, ahí, ahí le pongo llave. No, así si nomás, llevo a regresar. Va, yo ya me voy ahí Ajá. Pero para información. Este... Ahí te la dejo escrito. Ahí en el WhatsApp. Uh -huh. no voy Aprovechalo enojeado aquí. Vaya. Es que... ¿Ah? Ah. Bueno, estos es, es uno de los cultivos que están acá. Ya están en la última etapa los frutos. Este, bueno, este es un tomate que pues ya está en su última etapa. Eh, ya llegó a su final, casi. Lo interesante, realmente. La producción que da son tomates más o menos de unos eh, 250 a 300 gramos. Ese es el peso en promedio. Bueno, aquí ha habido un problema de una enfermedad de marchitez posiblemente bacteriana. Esto, pues, regularmente se da cuando hay exceso de agua o también cuando eh, la enfermedad se desarrolla. ...efecto de... Um, ...mucho humedad y calor. Hace unos días estaba... Eh, ...muy bonita la tomatera, pero ya... ...ya llegó a su fin prácticamente. Ya empezamos a tener este problema. Este como que es un problema ya de... ...una enfermedad... ...asociada a santomonas así que lástima pero ya vamos a, a ver bueno aquí tenemos un problema también ácaro bronceado del ácaro del bronceado del tomate esta es la manifestación que genera se empieza a poner como amarillo como que fuera oro y esto ya es síntoma de que tenemos ácaro del bronceado bueno inclusive aquí hay en toda esta parte hay ¿eh? Ya hay mosca blanca también, Bemisia Tabasi, es una de las plagas. De hecho, los invernaderos son para eso, para evitar el desarrollo de esta plaga. Se llama eh, mosca blanca, o el nombre científico, Bemisia Tabasi. Ese es el objetivo de hacer los invernaderos, que las plagas no entren y poder utilizar eh, productos más amigables con el medio ambiente limpiando ahorita así que eh, este es el otro trabajo que hago yo como lo he dicho siempre eh, soy un tipo multiuso hago diferentes cosas y esto me ha permitido pues desarrollarme en diferentes ámbitos eh, el cultivo del tomate quiero contarles un poco es bastante delicado, mucho trabajo, necesita mayor dedicación, este es un tomate uh, indeterminado, es decir, la planta puede llegar a crecer hasta de 20 metros, depende el tratamiento que se le aplica al suelo, bueno, de hecho, aquí se está sembrando en bolsas, ya no se puede sembrar al suelo, porque hay un problema de enfermedad de marchites bacteriana, y esto, pues, obviamente no permite el desarrollo de, de las plantas. entonces esta vez se decidió sembrar en bolsa. Eh, ha estado bien interesante el desarrollo porque al principio, pues, como el, esta es una escuela de las plantas, todos los días aprendemos. y hace unos días atrás tuvimos un problema de fitotoxicidad, un producto de que se trajo una tierra eh, de un cañal, pues en los cañales utilizan herbicidas para el madurante y eso generó que la... Bueno, de hecho, los sobrantes de las mieles, una cosa que se llama cachaza, se le esparcen a los suelos también en, en los cañales. Entonces, eso lleva trazas de... de... glifosato. Y eso es lo que hace que que la cachaza venga contaminada junto con la tierra entonces tuvimos un problema de fitotoxicidad es decir la planta estaba intoxicada y no desarrollaba así que por eso el ciclo fue bien corto en esta vez pero sí se manifiestan ya algunos problemas como por ejemplo esto yo siento que puede ser asociado a este problema de la esta enfermedad que se llama santomonas aunque se me hace que Podría ser otro, pero vamos a, a tratar de averiguar de qué se trata. Porque está acabándose el fruto prácticamente. Bueno, si nos quedamos, vamos a tratar de que ustedes vean cuáles son las, las moscas blancas. Desgraciadamente no traje mis lentes. Las moscas blancas regularmente se esconden durante el día acá, en el embés de la hoja. Porque si se quedan encima, pues el sol hace estragos en ella por eso de que se utiliza un tipo de producto que se llama aceites esenciales que yo un día voy a hacer un programa sobre estos aceites esenciales que ustedes los conozcan y estos son productos nocivos para perdón no son nocivos para la salud ni para el medio ambiente de hecho son derivados eh, de aceites de plantas para el control de la mosca blanca por cierto aquí han aplicado desgraciadamente pues acá Vamos a tratar de enfocar un poco mejor. A ver ahí. Ahí se mira que hay una mosca blanca muerta. Están utilizando ya productos más agresivos. Aquí en este fruto hay otra también. A ver. Por ahí se alcanza. A ver. Se alcanza a ver. Miren el cultivo del tomate bonito, pero como dije hace un momento, Anita, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Si no se hace. Ah, por cierto, aquí anda una mosca, vean. a ver si lo alcanzamos a enfocar. Esa penita se mira ahí. Ahí está, esa. Ese es un problema bien serio en el cultivo del tomate. Es este, la que desarrolla uno de los virus más terribles en el cultivo del tomate, que es el virus del mosaico del tabaco. Aparte, pues hay otros virus que transmite y hasta el momento pues la ciencia no ha querido trabajar. Porque muy probablemente estos virus puedan tener cura, así como el virus que estamos viviendo los humanos ahorita. Pero esto significaría pues eh, que ya las transnacionales no podrían vender sus productos. Entonces por esa razón es que mejor se dedican a, a vender solamente paliativos como los insecticidas. Algunos de ellos los voy a dejar en la descripción de este video, que la verdad me, son extremadamente eh, tóxicos tanto para la salud de los humanos como del medio ambiente. Imagínense estos tomates van a parar a la mesa de ustedes. Y esto les estoy hablando un caso no tan agresivo. Imagínense muchos productos que se venden de los tomates que ustedes se consiguen en el mercado y que los compran muy baratos y dicen, "Este me salió barato", pero lo que están comiendo son cápsulas de veneno. En muchos lugares no les interesa realmente la salud. A ellos lo único que quieren es vender sus productos y ya. Las plantas regularmente no logran evacuar al 100% la, las trazas de los agroquímicos hay una buena cantidad que se queda en los frutos y eso pues obviamente se lo lleva a la boca uno y, y ahí tenemos los resultados enfermedades que a veces los médicos se siguen preguntando a qué se debe esa enfermedad y no le han puesto atención de que es de, de tantos productos agroquímicos que se lanza a mí me gusta mucho la parte ecológica pero pues acá donde vengo eh, no le tiene mucha fe no tiene mucha fe, y, y eso hace que las personas eh, utilicen uh, productos más agresivos realmente. Bueno, eh, quiero mostrarles algo que eh, se preguntarán: ¿por qué al entrar entrada los invernaderos siempre hay esta piletita? Esta le acaban de drenar el agua. Estas piletitas es así: tenemos dos puertas. Esta pileta siempre tiene que tener un producto uh, cloro con agua o lejilla o también eh, amonio cuaternario para que uno venga y pues, se desinfecte los pies y pueda entrar. Porque lo que pasa es que igual que en, en todos los virus existe eso, ese problema. Siempre existe eso de que se pueda llevar un virus en los pies. O se puede llevar un, el vector, que en este caso es la mosca, en la ropa. Así que por eso es que se hace de esa forma. Lo voy a llevar también por acá. Miren, aquí tenemos otro invernadero. Este ya está listo. Pero todavía no se inicia. Por otras razones. Están esperando un material de un tomate que no ha venido. Y por eso es que no. Bueno, de hecho, no puedo ingresar ahorita porque está recién limpiado. Quiero ver. Ah, no. Sí, está sin llave. Lo voy a llevar. Que vean un poco cómo son los interiores de este. Vean, esa parte del techo acá, se la arrancó el viento hace unos días atrás y, y pues desgraciadamente eh, fue unos días que estuvo haciendo mucho viento. Se desprendió y, pero ya, ya está bueno. Aquí también se va a cultivar tomate. De hecho, miren, qué, qué buen suelo es este. Solo que también se va a sembrar en maceta porque ya tenemos una, esta área de acá que ustedes ven. Hay una enfermedad de marchete bacteriana. No sabemos ni asociado a qué, pero sí miren, hay unas plantas de tomate ya viejas, así que eh, van a volver a sembrar tomate nuevamente. Bueno, con sus sistemas de riegos autocompensados. Ahí está un bote de residuo todavía de amonio cuaternario. Eh, por cierto, quería comentarles en el futuro, muy probablemente acá se van a construir otros invernaderos más grandes. Eh, todavía están en proceso. Lo voy a llevar acá. Este era un invernadero para almácigos, pero los dueños, pues como no hay almácigos ahorita, decidieron convertirlo y sembrar en él. Esto también ustedes lo pueden. Desarrollar aquí. miren, tienen cultivo de pimiento. Por cierto, les ha ido muy bien. Vean cuánto pimiento, solo que aquí sí hay mosca blanca. Vean, vean cuánta mosca blanca vuela. Vean, esto el chile o pimiento es susceptible realmente a, a la virosis o al virus del mosaico al tabaco. Pero lejos de todo eso, ha producido bien. Lástima que el pimiento sí es grave para esto. Miren, miren cuántas vuelan. Les voy a contar un poco de las bemiscias. La mosca blanca regularmente pone 500 huevos en promedio. Y obviamente, esos 500 huevos pues, eh, van a producir un montón de huevos extra cada uno. Eh, el virus vive en el pico o estilete de la mosca blanca. Entonces cuando pica para eh, abastecerse de los jugos de la savia, eh, lo que hace es que al momento de la picadura, pues allí, sin intención de nada, ella no, no sabe que contiene un virus en su, en su estilete y se lo transmite a la planta. Y los efectos son terribles. Bueno, ya se empieza a notar inclusive. Eh, empieza a generar una decoloración en el fruto. Acá se mira, por ejemplo, hay un fruto que está ya decolorado. Vean, este no es el color original de él. Él tiene que ser verde, verde. Bueno, aquí está. Verde, verde, como. A ver. Tiene que ser así como estos que están acá. Sí, tiene que ser el color. Comparen. Ya este es un problema de virus del mosaico del tabaco. Pero, este. La verdad que. Es complicado. Tratar de cambiar. Eh, esta enfermedad. Hay que trabajar mucho en ella. Acá no sé qué les pasó, pero se metió la mosca y, pues, obviamente hay que tener el resultado ahora. Eh, desgraciadamente, esto es lo que pasó. Es que aquí el control fitosanitario es crucial, realmente, a la hora de de tener las plantas. Hay que tener un extremo cuidado, pero aquí no se descuidaron. Y ahora, pues ahí tenemos los resultados. Eh, mis amigos, los cultivos en invernadero es un trabajo, lo desarrollo. Mis amigos, si están interesados en conocer más sobre los invernaderos, eh, todas las historias que ustedes necesiten saber, consulten. Les dejo mi número de teléfono aquí en la, en la descripción de, de este video para que ustedes también puedan conocer y si les interesa saber más pues estoy a sus órdenes eh, mi idea es que el, el conocimiento que aprendí compartirlos con todas las personas que estén interesadas realmente en el manejo de las hortalizas en los invernaderos así que los espero para una próxima edición esto es el canal de el poder popular que pues como dije al inicio trabajo en diferentes áreas, no solamente dependo del trabajo de YouTube, pero esto me permite llegar a ustedes a través de esta plataforma para que ustedes conozcan eh, cómo es que se trabaja acá en este lugar. Es amigo, fuerte abrazo para todos, nos miraremos muy pronto en una nueva edición del Poder Popular. Me despido de ustedes. Hasta pronto bueno quiero comentarles estamos poniendo el plástico con los chicos mm, no es una tarea tan, tan fácil pero ya vamos dándole forma así que no crean que soy delisis soy miguel ángel hace un, ca un calor fenomenal se los recomiendo para bajar de peso está ideal así que de momento nos quedamos acá y vean cómo va la situación. De camino a Suchitoto mucha gente se encuentra con esto acá en chanqueso